Bienvenidos una vez más a nuestro ciclo de entrevistas en Alta Gerencia. Les habla Santiago García Carvajal, coordinador de la especialización en Alta Gerencia a Distancia de la Universidad Militar. Hoy tengo el placer de presentarles al doctor Daniel Arango. Él es ingeniero industrial de la Universidad Inca. Tiene una maestría en e-learning de la Universidad Camilo José Cela de España. Tiene una maestría en ciencias financieras y de sistemas de la Universidad Central. Sí, claro. Tiene una especialización en gerencia de empresas de la Universidad Norte de Santander. Doctor Daniel Arango, es un placer tenerlo con nosotros el día de hoy. Doctor Santiago, igualmente. El doctor Daniel Arango tiene amplia experiencia en el tema de organización, optimización de resultados operacionales y el tema de competitividad y capitalismo compartido. Doctor, cuéntenos, ¿cuál sería su presentación para nosotros sobre esta introducción? Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Y pues hablando de valor compartido, es importante hoy en día resaltar conceptos como por ejemplo la responsabilidad social. Hoy en día a nivel empresarial, en cualquier plan estratégico, las empresas ya tienen un enfoque que tiene que ver con, como usted bien lo dijo, capitalismo compartido. Ya no es solo preocuparse por llenar las arcas de la empresa, sino de alguna forma también hacer extensiva esa riqueza hacia la población circundante. Entonces, de ahí ha venido el concepto del valor compartido. Precisamente uno de los gurús de la competitividad, como es el señor Michael Porter, él ha estado contratado ya por unas 7 u 8 oportunidades por el gobierno, y él fue el que precisamente hace unos 10 años, a raíz de la grave situación que se detectó en el país de la competitividad, puesto que nosotros aparecemos en un ranking demasiado mediocre, comparándonos con 140 y pico países, aparecemos de 60. Entonces, él fue contratado por el gobierno colombiano precisamente para que hiciera un análisis y recomendaciones para solucionar nuestro problema de competitividad. A raíz de sus recomendaciones se creó en Colombia Compite, que es el Comité Privado de Competitividad. Y precisamente haciendo una investigación sobre ese tema, llegamos a detectar con un grupo interdisciplinario que Colombia es uno de los países más costosos en el tema de prestaciones sociales, de carga laboral, que desafortunadamente la imagen que hay en la mayoría de la gente es lo contrario, que aquí los sueldos son de miseria y que aquí que los sueldos nuestros que se pagan son demasiado bajitos. Resulta que si nos comparamos a nivel mundial, la situación es totalmente opuesta. La carga prestacional en Colombia hace unos 2 años era del 58% sobre el salario, mientras que hay países donde esa carga laboral es del 8%. Entonces, así es como se compite. Precisamente a raíz de esa situación, cuando ya se empezó a destapar esto con los análisis de competitividad que saca el Foro Económico Mundial, de ahí fue que vino, por ejemplo, la ley del primer empleo, en la cual ya se bajó cierta carga prestacional, pero no fue sustancial. Bajó al 44% cuando se estableció que ciertas empresas ya no hacían aportes a la salud. Pero de todas maneras seguimos siendo uno de los menos competitivos a nivel mundial, entre otros motivos por la carga prestacional, aunque también hay otros aspectos como infraestructura y otra serie de cosas. Entonces, el amigo Porter, precisamente uno de los autores hoy más reconocidos en competitividad, recientemente en la última invitación que le hizo la Cámara de Comercio de Bogotá, hizo una presentación sumamente interesante sobre valor compartido y clúster. Hablando de competitividad, él plantea algo muy lógico, que es que la competitividad no es algo que depende del gobierno, es algo que depende de todas y cada una de las empresas en un país. En el caso nuestro, en el caso de Colombia, pues obviamente todas las empresas tienen que tratar de ser competitivas a nivel global. Uniendo la competitividad de todas las empresas es que se logra la competitividad del país. Y obviamente hoy en día también, como lo decíamos empezando, esa competitividad tiene que estar enfocada también en un aspecto social. O sea, el desarrollo social se logra hoy en día gracias a la competitividad de las empresas.
Entonces, la teoría del amigo Porter, cuando habla de valor compartido, es precisamente que una de las formas de competir hoy en día y de buscar nuevos mercados es precisamente vinculando a aquella población que está circundante o aquella población a la que, tiene que hacer la empresa extensiva su labor, puede vincularlos a su negocio. O sea, dejar de verlos como aquellas personas a las cuales hay que darles una limosna y empezar a verlos como clientes o como proveedores. Entonces, diseñar unos modelos de negocio en los cuales esas personas, como decíamos, entren a ser, por ejemplo, proveedores de la empresa, y entonces es un modelo sustentable. Porque cuando se trata de dar limosna, pues obviamente llega el momento en que cualquiera se cansa, o en la medida en que me baja mi rentabilidad, pues voy a bajarle el aporte. Entonces, dejar de ver a esas personas como los que les vamos a regalar para que empiecen a ser personas que van a ser productivas para la empresa. Hay casos que en Colombia se han visto desde hace varios años, como el de Indupalma, en el cual varios de los trabajadores que estaban con ellos, la empresa les vendió unos pedazos de terreno y los convirtió entonces en sembradores de la semilla y los convirtió en proveedores. Nestlé también es una empresa que a nivel mundial ha venido haciendo algo similar. Aceite y Oliva es otra empresa que también hizo lo mismo. Parte de sus, ya no fue a los trabajadores, sino a los vecinos de sus instalaciones, les propuso y les ayudó a que se convirtieran en cultivadores de la oliva y los convirtió en proveedores. Entonces, hoy por hoy, es una interesante forma de, como decíamos, de que toda empresa también no pierda de vista la responsabilidad social. No solo estamos hablando ya, perdón, del cuidado ambiental, sino también de la responsabilidad que tiene toda empresa de, como decíamos, compartir esas utilidades, dejar de hacerlo de una forma altruista o filantrópica, regalando plata, porque al fin y al cabo se necesitaría mucha plata para ayudar a toda la gente necesitada. Es una forma mucho más interesante entonces crear modelos de negocio que obviamente por sí solo son sustentables en el tiempo. Doctor Arango, yo recuerdo una conferencia del doctor Eduardo Posada, director de la Asociación Colombiana del Avance para la Ciencia, donde él criticaba ese modelo de Porter en cuanto a la competitividad. Él decía, según lo que le escucho de Porter, si Colombia es bueno para cultivar café, que se dedique a cultivar café. Si los mexicanos son buenos para la plata, dedíquense a explotar la plata. Si los canadienses para la agricultura, dedíquense a la agricultura y encuentren sus ventajas competitivas, como usted lo dice, y esa va a ser su diferenciación en el mercado internacional. Él planteaba eso frente a la necesidad de Colombia de industrializarse y de desarrollar investigación de frontera. Sí, nosotros somos pues un país que no está, digamos, en esas lides en este momento. Pero, ¿qué cree usted que deberíamos hacer para combinar ambas cosas? Bueno, indiscutiblemente, como él bien lo dice, pues, Colombia somos un país en alto grado agrícola. No tenemos transformación de las materias de las cuales somos ricos. Y es indispensable la inversión en tecnología y en innovación. Pero también hay otro concepto que está muy, muy, una tendencia hoy en día, que son los clústeres. Desafortunadamente somos egoístas en nuestro negocio. Entonces vemos como competidores al que tenemos aquí al lado y no nos descuidamos de los competidores que tenemos en el otro lado. Y la globalización nos obliga a mirar hacia allá. Entonces, una de las estrategias que se recomienda hoy en día implementar es precisamente los clústeres. O sea, unámonos dos o tres empresas o cuatro o cinco del gremio que manejemos el mismo concepto y manejemos negocios a nivel global entre nosotros. Internamente seguimos siendo competidores, pero en el exterior somos uno solo. Gracias a eso se han logrado hacer también en Colombia unos clústeres bien interesantes y hay países como, por ejemplo, Finlandia, que es uno de los más competitivos a nivel mundial, en el cual casi el 90% de sus negocios se manejan con clústeres. Entonces, esa sería una de las cosas que habría que hacer en Colombia y es aplicable a nivel de la caña de azúcar, de la panela, de toda esta serie de productos del café, que obviamente son los productos que nos han dado el sustento, pero que si seguimos trabajando aisladamente, pues nunca pasaremos de ser uno más, puede que seamos los más ricos en el producto, pero nunca vamos a tener una cobertura como podríamos alcanzar. Sí, un profesor japonés en Colombia dijo una vez que los colombianos somos más inteligentes que los japoneses, pero
dos japoneses pueden hacer el trabajo de muchos colombianos. Eso es cierto. ¿Qué diría usted frente a esa cultura empresarial que tenemos nosotros en nuestros emprendedores sobre el individualismo, ese individualismo que todos queremos hacerlo solos? ¿En qué momento nos vamos a dar cuenta que, digamos, que esa carencia de economías de escala y de logística, digamos, va a afectar esa competitividad internacional? ¿Qué cree usted que debemos incorporar en, digamos, a nivel ya de educación del empresario para que cambie esa estructura mental? Yo creo que eso debemos empezar a trabajarlo precisamente desde las universidades, porque si bien es cierto que nuestra idiosincrasia es egoísta, somos, como bien lo decía este japonés, muy inteligentes, pero nos gusta trabajar aislados, nos gusta cuidar nuestro conocimiento. Y estamos en la era del conocimiento, en la cual ya se pasó del momento en que uno cargaba su libro bajo el brazo y esa era mi riqueza. Hoy en día el conocimiento hay que compartirlo y hay que crearlo conjuntamente. Eso gracias a las redes, precisamente. Entonces, hay mucho gran empresario en el país que ya es consciente de eso, ya se han venido haciendo trabajos conjuntos, precisamente lo que comentábamos ahorita de los clústeres. Pero precisamente los muchachos, los emprendedores, no son conscientes de eso. Y tratan de ser egoístas y de cuidar su conocimiento, de patentarlo, y ojalá nadie me lo copie y yo no me quiero unir con nadie, yo quiero salir solo adelante. Entonces, yo creo que tiene que ser una gran labor que viene desde la misma universidad, ir cambiando nuestra idiosincrasia a que el conocimiento hoy en día es para compartirlo y para crearlo entre todos. Bueno, para finalizar, háblenos sobre su percepción de la triple hélice, básicamente esa estructura universidad-empresa-estado, ¿cierto? La Cámara de Comercio de Bogotá, usted bien lo debe saber, pues está orientada en esas ferias empresariales, en esas ferias del emprendimiento, donde uno ve que se empieza a dar cosas, pero de todos modos, uno aún alcanza a ver que los empresarios no incorporan el contenido tecnológico todavía. O sea, es decir, las pequeñas incubadoras de negocios en Colombia aún les falta, digamos, el componente tecnológico dentro del incubamiento de empresas. ¿Cómo podríamos superar esa barrera? Pues tal como lo decíamos, hay que seguir trabajando en la ruptura de ese paradigma. Nosotros tenemos que trabajar unidos. La figura del clúster es bien interesante precisamente por eso, porque yo no pierdo mi individualidad. No es una alianza estratégica, no es una cooperativa en la cual todos entran a formar parte de un solo ente jurídico. En la figura del clúster cada cual mantiene su individualidad jurídica, pero eventualmente para un negocio especial se hace una unión en el negocio. Y eso permite obviamente una fuerza, una palanca financiera para eventualmente hacer inversiones de capital y tecnología. Dentro de esa triangulación que usted plantea, la Alcaldía de Bogotá, con la Cámara de Comercio y con algunos industriales precisamente del negocio de los spa, de los equipos para spa, comentaban ese caso y lo presentaron como un caso de éxito hace unos 4 o 5 años. Este tipo de negocio estuvo compitiendo entre ellos mismos por ganarse una licitación a un país. Después de 5 años de andar peleando entre ellos, ninguno tuvo la fuerza para ganarse el negocio. Hasta que al fin a alguno se le ocurrió, unámonos y presentemos una sola propuesta. Se la ganaron. Hoy en día no solo están manejando los productos que solicitaron en aquella licitación, sino que empezaron también a fabricar otra serie de accesorios que hoy en día están colocando tanto en el exterior como a nivel nacional. Entonces, hay que seguir trabajando en eso, romper esa barrera mental que tenemos no es fácil, ¿no? Entonces, como decíamos, hay que empezar desde las universidades y estas alianzas que existen entre universidad, empresa privada y gobierno es necesario. Es una de las formas únicas para salir adelante. Bueno, doctor Arango, yo le agradezco en nombre de la especialización en alta gerencia su presencia. Muchas gracias. Bueno, doctor Santiago, gracias a usted. Comunidad universitaria, docentes, egresados, estudiantes, muchas gracias por su presencia en nuestro ciclo de entrevistas para la alta gerencia.